Aunque había cierto temor de que los ánimos se caldearan en Ochuc por la elección bajo el método tradicional de las comunidades indígenas, de los usos y costumbres, vale decir que el gobierno y el YPC lo armaron bien, dialogando por semanas con los dirigentes, pero tuvieron la certeza de no meter las manos con algunos candidatos y no permitir que los partidos políticos hicieran lo mismo. De esta forma, miles de indígenas se reunieron en la plaza central de Ochuc para elegir, levantando las manos, escogieron entre 5 mujeres y 4 hombres que habían sido inscritos por las 120 comunidades. Eligieron a Alfredo Sánchez Gómez como su presidente municipal. Un acto inédito, dijo el YPC. No es cierto, las comunidades siempre los eligen así. Lo inédito es que los partidos políticos y el gobierno en turno no hayan metido sus manotas. Eso es lo inédito.